Hola chiquillos, estamos en otro del otro dogma 2.0. Mi producción. Hola, acuérdense de seguirnos en las redes sociales. ¿Las redes sociales te cuentan? En Facebook como Colegio Los Leones, en YouTube como CD Colegio Los Leones, en Instagram como elotrodogma.cll y en TikTok como elotrodogma.oficial. Ahora vamos a hablar sobre las mascotas, porque parece que el mes de octubre es bien importante para las mascotas, porque algunas personas religiosas les llevan a que las bendigan y todo eso. Bautizo de perro, increíble. Nunca he visto uno. Yo tampoco. No sé, nada, bautizo. Un bautizo de perro. Ya, ¿y ustedes tienen mascotas chillas? Sí. ¿Cuántas? Cinco. ¿Dos perros? No, una tortuga, dos gatos, dos perros. Yo tengo como unos 4 o 5. Son gatos y una perrita. ¿Y tú tienes? Sí, un perro. Pero, ¿qué hace tu tortuga? Duerme. ¿Todo el día? Sí, o sea, a mí me impresiona la cantidad de años que tiene mi tortuga. Tengo 50 años. Tiene 67 años. ¿Y todavía está bien? Está bien, a ver. ¿Tiene como 100 años la tortuga? Sí. No, tiene señales de. ¿Qué? No. Está más viva que yo. Si lo dejamos en una cosa alta y se tira. Se tira. ¿Y qué come tu tortuga? Lechuga. ¿Lechuga? Solo lechuga. Solo lechuga. O manzana, pero debe cuál. ¿Manzana? Sí, como partimos la manzana a la mitad. Y. ¿Y cómo haces para mantener tantos animales? A ver, no lo mantengo yo, lo mantiene mi mamá. Yo mantengo a mi gato nomás. Y normalmente pasa en la calle, así que no lo mantengo. ¿Qué cuidados tenemos que tener para tener mascotas? No. ¿No? ¿Nadie sabe? No. Tienes que tener un espacio adecuado. También tienes que dar buena comida. Agua, obviamente. Se puede. No dejarlo abandonado porque hay personas muy malas que lo podan. Dale cariño. Dale cariño también es importante. Sí. Y también educarlos bien para que, por ejemplo, no sea un perro cuando salga a la calle y no muerda a las personas. Para no tener que ponerle bozal todo el tiempo. Sí, es verdad. Sí. ¿Y ustedes, chicas, creen que la gente en este, por ejemplo, no sé, en Valparaíso, un Gábole, es responsable con las personas? En la región del país, o aquí fue. ¿Han visto muchos perros, gatos botados en la calle? Sí, muchos. Perros, sí. O sea, por lo menos donde, más o menos. Donde yo vivo, hay muchos perros y gatos. Sí, los he hecho perros por ahí. Sí, es verdad, porque la gente, sobre todo en los países de Latinoamérica, botan mucho las mascotas, a donde sean. Sí. Los tira a la calle porque sí.
o porque también la gente compra ese perro y después como no lo educó bien, entonces muerde a alguien y ahí lo bota para la calle. Y eso aún, o se enferma de algo y sí. O también es aún más un peligro porque ese perro como no tiene vacuna, puede tener alguna enfermedad, por ejemplo la rabia. Sí. Bueno, tía, vamos a hablar un poco sobre un tema muy bueno, fuerte para algunos, que es sobre matar a un animal. ¿Ustedes han visto alguna vez alguna sí. persona que...? Familia mío. ¿Y lo denunciaste? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y se fue preso? No. Ah. Se fue para México. Aquí denunciando a mi tío. Vecinos. ¿Vecinos? ¿Pero a perritos? A perros de la calle. Pobrecito. Y una vez tiraron a gatos a una cantidad que había por ahí. Eran gatitos bebés. Uy. Por eso hay que tener, bueno, las personas que van al refugio a cuidar también a los animales para que no los sacrifiquen en la pérdida. Sí, es verdad. Tienen que tener estudiado porque a quién le dan la mascota para que sea alguien responsable y que después no lo boten a la calle y sea todo trae un ciclo que se repita hasta que el pobre animal... Pues ya no puede más. Ya no puede más. Sí, pues. Bueno, entonces, referente a esto, tenemos un invitado muy especial. Así que pasamos con el invitado. Y ya estamos de vuelta acá y tenemos a nuestra invitada especial. Un aplauso, por favor. Eso. Producción, un aplauso también. Por favor. Bueno, estamos con Nicole González. Mucho gusto. Hola. Okay. Ella es veterinaria, así que vamos a hacerle un par de preguntas sobre su profesión que es muy interesante. ¿Quieres empezar? Ya. ¿Qué la llevó a ser veterinaria? Mira, la verdad es que de pequeña yo siempre tuve mayormente hámster. Entonces me gustaban mucho los roedores. Por eso siempre me llamó la atención cuidarlos y por ahí me fui. Y otro punto es que no me gustaba atender a humanos. Por eso. Y es verdad que los hamsters son muy delicados, que dicen que se mueren por cualquier cosa. Sí, no es que se mueren por cualquier cosa, se llaman animales no convencionales, antiguamente eran animales exóticos. Y sí, los animales no convencionales tienen un cuidado muy diferente a un perro o un gato. Sí. ¿Y cuál ha sido el animal más exótico que usted ha atendido? Mira, como más exótico no te podría decir la verdad uno, porque para mí, como son no convencionales, sí. Ya conejos, hurones, chinchillas, tortugas, no se consideran prácticamente tan exóticos. ¿Qué se siente al curar un animal? Mira, yo por lo menos me siento bien sobre todo cuando las personas hacen el tratamiento que yo les indico y cuando vuelven al control y yo veo que están bien en el control. Pero ahí quedo como yo bien satisfecha de que se hizo bien el trabajo. Interesante. Y una pregunta, ¿qué animal ha sido el que más le ha gustado, por ejemplo, no sé, operar o dar un tratamiento? Mira, no es que me cueste dar con un animal en especial, sino que los clientes son los especiales. Son los clientes en realidad son los más especiales porque es cuando tú no puedes ir más allá por medios económicos, mayormente. Entonces, cuando no puedes incurrir en gastos, procedimientos que tú necesitas para llegar al diagnóstico final, esa es la parte difícil. Eso. ¿Y qué factores hay que tener en cuenta cuando uno va a tener un animal no convencional, por ejemplo, una chinchilla? Debería primero averiguar los cuidados básicos. Es como lo básico, porque la gente la ve de bonita, la quiere. Y la gente que une un conejo, quiere una chinchilla, quiere un erizo, lo quiere, porque lo ve bonito, pero después para cuidarlo no son fáciles de manipular. Bueno, ¿y qué mascotas tiene usted? Yo tengo una tortuga de orejas rojas, una perrita y una gata. ¿Nos podría contar qué come la tortuga? La tortuga come pele de especial para tortuga de orejas rojas y de vez en cuando come golosinas, come carne también cruda. ¿Y es muy grande o chiquito? Mide como unos 25 centímetros. Es una hembra. Ya.
Solo tiene una tortuguita, ¿cierto? Sí. Una tortuga. Yo también tengo una tortuga. ¿De tierra o de agua? De tierra. Ah. ¿Muy grande? No. No sé, ya conozco. Sí. ¿Qué miedo, chica? Me da miedo las tortugas. me mordió el té. Sí. Y por ejemplo, a mí me interesa también preguntarle si le ha tocado atender a pájaros, aves. Sí, mira, yo atendía aves porque yo tengo un diplomado en animales exóticos. Yeah. Por eso que yo atiendo animales también que son no convencionales. Pero atendí canarios, catas, ninfas, loros también, pero decidí no atenderlos más porque son muy estresables. Entonces no me gusta mucho la manipulación de ellos y para mí realmente el ave es como uno de los pocos animales que uno debería dejarlos libres, porque por más alta la jaula que tú le pongas, nunca va a ser lo suficientemente espacio para el ave. Es verdad. Sí. También la otra cosa que no se puede, porque cuando uno tiene animales en cautiverio toda la vida, si uno lo suelta, se lo... Claro, porque eso ya tiene una impronta con los humanos. Sí. Así que aguas, chicos, si tienes un pajarito, no lo sueltes. No lo dejes libre. No, me pasó. Tenía un pajarito cuando chica y en una jaula. Y un día, no sabemos cómo, pero se salió de la jaula y no apareció. ¿Desapareció? No, no volvió. Esperemos que siga vivo. Bueno, no sé. Si uno quiere tener una mascota como exótica, así digamos... No sé, tipo un reptil, como una serpiente podría ser. ¿Qué recomendaciones daría a la persona que va a tener ese animal? Además de averiguar y todo eso. Es que ese es el mayor punto. Averiguar, tener ahí, si tú me estás hablando de un reptil, un anfibio, tiene que tener un terrario adecuado, tiene que tener el espacio en la casa. Quizás no van a depender tanto de controles médicos porque necesitan máximo 2 veces ir al veterinario al año, pero necesitan tener un acondicionamiento de humedad, de luz, de agua, el aire, porque son sensibles. Mayormente las pieles son los mayores daños en los reptiles. Y cuando la piel de los reptiles, o sea, de las serpientes, por decirlo así, se renueva, ¿el humano lo podría ayudar, por ejemplo, a hacer así? No, es bueno. No es bueno, ok. No es bueno. ¿Y qué nos podría dar una recomendación así a las personas que les gustaría estudiar veterinaria? Como recomendación, tengan mucha paciencia con los propietarios. ese es el punto clave. Si no vas a tener paciencia con la gente, no es una buena carrera, la verdad. Las personas son las más complicadas. De todas formas, veterinaria es una carrera súper amplia. Tú puedes trabajar tanto en el SAC como en el ganado, animales mayores, puedes estar en un zoológico, puedes estar en un laboratorio, puedes hacer necropsias, puedes operar, ser solamente cirujano, ser cardiólogo, endocrinólogo, son todas las mismas áreas que hay para humanos, las hay para médico veterinario. Entonces, claro, quizás no voy a atender un humano como dueño si estoy en un laboratorio. Así que si no te gustan, mejor anda al laboratorio. Sí. ¿Y nos podría decir dónde queda su veterinaria para poder ir a visitarla y que todas las personas que vean esto puedan llevar sus animales? Sí, mira, yo trabajo en Centro Veterinario Minvet, que queda en Belloto, en Avenida Freire 817. Estoy al lado casi de la Feria de Belloto con Calle Perú. Yo estoy acá en Belloto desde el 2017. Yo primero me llamaba Centro, era Clínica Veterinaria Villa de Asís. Hice una sociedad que no es muy recomendable. Y claro, se acabó, por eso quedé como Centro Veterinario Minvet, pero yo siempre he estado acá, solamente que antes tenía otro nombre, por eso a mí me conocen de años acá, porque yo ya tenía otro nombre. Ahora pasé a ser Centro Veterinario Minvet desde el 2020 a la fecha, y espero no cambiar. yo para agregar algo, ahora que lo pienso, estamos cerca, mira. Tiene un mural gigante pintado afuera que es para que la gente lo note, pero igual la gente a veces camina toda la cuadra, da la vuelta a la manzana y me pilla recién. Por eso, chiquillo, entonces, Centro Veterinario Minvet, para que lleven a sus mascotas ahí. Ahí tienen una muy buena veterinaria. Sí, si van, le hacen un descuento de un 15% si dijeron que vieron este video. Eso. Me encanta. Voy a ir. Muchas gracias, Nicole. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, muchas gracias entonces a Nicole González por ser nuestra invitada.
Y recuerden que la pueden encontrar, ¿dónde, Connie? En la veterinaria Milbet. Milbet, sí. Que está cerca de la Feria del Bellota. Eso. Por... ya, bueno, está cerca de la Veterinaria, no importa, pero... está como a... dos casas. Eso. Pero como, como ella dijo, que tiene un mural bien grande. Un mural bien así, es lindo. Pero... pero eso es lo único, pero, que tengo que ver. Ahí la pueden encontrar. Y bueno, chiquillos, ahora... ¿se quieren saber qué opina la gente del colegio sobre sí, las mascotas, los animales, todo eso? Sí. Bueno, chiquillos, entonces ahora vamos a las entrevistas. Vamos a la participación de Antonio Zambrano de Octavo B. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Te gustan los animales? Sí. ¿Tienes alguna mascota? Sí, un pajarito. Qué lindo. Y cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido con este pajarito. ¿Cómo conociste el pajarito? En verdad, mi mamá lo compró y lo dejó. Ok, ¿cuál es tu animal favorito y por qué? El delfín, porque, bueno, es inteligente. Ah, no sé. ¿Cuál es el animal que menos te gusta y por qué? No, en verdad me gusta en todo igual. ¿Un animal? Estamos con la participación de Vicente Guzmán de Sexto Básico A. ¿Cómo estás, Vicente? Estoy bien. Qué bueno. ¿Te gustan los animales? Sí. ¿Tienes alguna mascota? Tengo ocho. Sí, tengo ocho. ¿Tienes ocho? Más los perros chicos que recién nacieron, tengo como 16. ¿En serio? Cuéntanos, ¿te sabes sus nombres de memoria y todo? Sí. Sí, a ver, dímelo. Canela, Pluto, Chocolate, Patty, y no me acuerdo del otro cuatro. Bueno, no importa. Cuéntanos, ¿cómo conseguiste tantos animalitos? Con mi familia, que le gusta proteger la casa. Porque cada vez que íbamos adoptando uno, adoptamos otro, hasta que llegamos como a ocho. Wow. Y cuéntanos alguna anécdota de esta animalita, lo que te haya pasado junto con ellos. Una vez casi me secuestran, pero mi perrito me defendió. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¿Tienes... ¿cuál es tu animal favorito? Espérate. La foca. ¿Qué le dirías a la gente que no tiene mascotas? Que adopte uno, porque hay muchos perritos en la calle. Muy lindo. Muchas gracias por tu participación. ¿Quieres mandarle algún saludo? Participación de Bastián Godoy de Octavo B. ¿Cómo estás, Bastián? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Te gustan las mascotas? Sí, sí me gustan. Qué bueno. ¿Tienes mascotas? Sí, sí tengo. ¿Cuántas mascotas tienes? Una. ¿Cómo se llama? Canela. ¿Cómo conociste a Canela y por qué se te ocurrió ese nombre? Fue una noche y fuimos a buscarla, ya que una señora regalaba perro. Y mi mamá por internet buscó un nombre y encontramos Canela. Y nos gusta. Qué bonito. ¿Tienes alguna anécdota con Canela? Que una vez desperté en la noche y amaneció mordiendo mi brazo. Uy. Cuéntanos, ¿qué animal te gusta más? Los perros. Muchas gracias por tu participación. Espero que estés muy bien. Ya. Yeah. Qué buena tuvieron la entrevista a nuestro compañero. Interesante saber qué piensan los compañeros y también saber sobre la variedad de mascotas que tienen. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Qué mascotas tienes? Muchos perros digitales. ¿Eran gatos? ¿Confundió los gatos con los perros? Sí. Claro, ¿cómo se llaman tus mascotas, Valentina? La mayor se llama Luna. Yeah. ¿Pero es gato o perro? Gato. Gato o perro. Gata. Ay, ya. Luna. ¿Por qué más te gusta? ¿Por qué te gusta el nombre? No, porque cuando la primera vez que la vimos, la guatita tenía una manchita blanca que se parecía a una. Bueno, interesante. ¿Alguna otra mascota que tenga nombre, Valentina? Todas tienen nombre, ¿no? Ya, bueno, chicos, ahora les traemos una sorpresa. ¿La digo sí, o me la guardo? Ya, bueno, chicos, desde ahora y para siempre vamos a incluir números musicales en el otro Dogma 2.0. Así que ahora lo dejamos con Paloma Guerrero, que va a ser nuestra primera invitada para hacer su número musical. ¡Bravo!
chiquillos, oye, les voy a cantar Si tú me quisieras de Mon Laferte. Presentación personal de los alumnos del colegio para que cumplan con el uniforme. ¿Qué piensa? Bueno, está bien. Sí, pero lo deberían haber hecho a principio de año. Sí, pero bueno. Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Un poquito tarde. Sí, poquito. Como que ya estamos terminando el año. Como que se les ocurrió ahora. Anuncian nueva película de Tarzán tras adquirir derechos de personajes. Interesante, sí, vamos a ver otra película de Tarzán en carne y hueso. Era mi infancia. Yo nunca vi Tarzán. ¿Nunca vi Tarzán? ¿De verdad nunca? Sí. ¿Cierto que es muy buena? Creo que había una dos. No, sí, no sé. No tengo ni idea. Creo que sí. Yo solo di la una. Yo ahí no me... La tenés que ver. Por noticia. Profesores y alumnos de media salieron de a grupos a colegios de Concón, Viña Alemana y Quilpué para que participen en la competición de canto y coro y presenciar el concierto de Princesa Alba. Eso, ya. Increíble. Se me va la voz. Al
Así, decirle muchas felicitaciones al taller de música y también al profesor Daniel por hacer este logro. Sí. Y también a veces de buscar la entrada para ver a la Princesa Alba, el festival que ya se viene. ¿Cuándo es? 4 de noviembre, en la noche. Así que ahí ¿en la noche? Que, sí, porque estén libre tarde-noche. Así que ahí van a estar libre y van a ir a Princesa Alba. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Séptimo A, el martes va a ir al Museo de Historia Natural con la profesora Camila Reyes. ¿Ustedes son de séptimo? Séptimo B, pero va por 25. Ah, qué triste. Va por 23. ¿Vamos de mismo, hombre? ¿Vamos de mismo? No, creo que vamos a ir a otro. Vamos a lo mismo, vamos a lo mismo. Ah, producción lo dice. Yo no estoy informada de eso. Le gusta como otras veces cuando íbamos a ir. Dios mío. Segundo medio A va a ir al Museo Marítimo de Valparaíso con profesor Francisco o Canco. No me acuerdo, sí. Francisco. El profesor de historia, ¿no? Sí, el Francisco. Ya. Al Museo de Historia Marítimo. Oh, qué interesante. Buena salida. ¿Ah? ¿De qué trata? Marítimo del mar. No tiene el mismo nombre. Supongo que habrá animales marinos. Va a haber una ballena. Eso solo va a decir. Bueno, chiquillos, ahora pasamos con las recomendaciones. Acuérdense de que las recomendaciones son sobre los animales. Uy, ya empieza tú a ver. Me lo ¿qué animal le recomendarías? Por mí sería todo, pero más, no sé. Uy. Otro animal fórico. Uy, yo despido. Difícil, no sé. A mí me gusta mucho las aves, pero yo no sé si recomendaría las aves alguna vez, no sé. No, pero yo recomiendo gatos. ¿Gato? Sí. ¿Qué tipo de gato? Gatos. En general. En general, gatos. Amo los gatos. Hay que tener cuidado con los gatos porque son traicioneros. No importa. Los conejos. ¿Por qué los conejos? Que no es que es traumada. ¿Y por qué? Vi conejos en el refrigerador. ¿Qué? ¿Y se congeló? No te lo puedo creer. Y me asusté. Normal. Salí corriendo, dejé la puerta del refri abierta. Normal. ¿Y tú, Pascal? ¿Algo recomiendas? Nah. Serpiente de campo, porque esa no, sí, pero es que son bacanes porque no son peligrosos para los humanos, no tienen veneno ni nada. Sí, también son chiquitos, medirán como unos 10 centímetros, creo. Así que son chiquitas, la más adulta puede medir hasta 15, 14 centímetros, no crecen más de eso. Sí, son más, y no tienen veneno ni nada de eso. O sea, sí, y creo que comen. Buen bicho, pero pequeño. Tipo mosca. De estos bolillos. Bebita. Sí. Ya, bueno. Entonces, ahora pasamos a la sección de los saludos. Bueno, y ahora los saluditos que tenemos son de quinto básico. De Oliver Brito a todos los inspectores. Un saludo a Oliver Brito. A mi Ravi, a sus abuelos, familia y a la profesora Natalie. No me especificó qué profesora Natalie. Y a ver, ¿qué más? Felipe Vázquez, a su hermano. Simplemente eso. Josefina Verdejo, a su hermano. Para. Y Cristín Vidango, a su hermano también. Isabela Luna, a sus papás y a su abuelo. Y a su primo, Emmanuel. ¿Cómo? Hasta ahí tengo todos los saludos de... Yo tengo uno de quinto B, de Pablo a sus mejores amigos Carlos, Ignacio Ezequiel y Benjamín. No sé quién Benjamín, no hay apellido, así que tal vez ahí solamente hay uno. Y de sexto B, Vicente, a Daniel Zárate y Matías Bravo, a Ariel Bravo, que le quiere mucho.
Un grande Daniel, recibiendo saludos de niños de sexto básico, increíble. Ya, bueno, acá Javiera Ibáñez le manda saludos a su mejor amiga, a Anaís y a Ariel Bravo. No dicen de qué curso, no sé, ahí, saludos. De sexto A. Ya. Sarai Vázquez le manda un saludo a su mamá y a Amanda Tobar, a Montserrat Mendoza y a su papá. Le dice hola a su papá. Ya, bueno, esos son todos los saludos. Sí, no tenemos más. Claro. Bueno, chicos, entonces, lamentablemente, acá nos despedimos y una pregunta, ¿qué les pareció todo esto? Increíble. Fue muy buena conversación con la veterinaria, ahí supimos más de todo ese tema. Sí. Y ya, bueno, chicos, acuérdense de seguirnos en las redes sociales, como Facebook. Como Facebook, Colegio Los Leones. Eso. YouTube, sede Colegio Los Leones. Instagram, elotrodogma.cll y TikTok como elotrodogma.oficial. Muchas gracias a todos, a los panelistas, a todos los chiquillos. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.